tardes. En primer lugar, gracias por asistir y escuchar nuestras reclamaciones y demandas. Primero decir que este tema que traemos de Yula no es un tema nuevo en este Parlamento. Estuvimos en la Comisión de Peticiones en marzo, o sea, antes de disolverse el Parlamento viejo, y quedó admitida a trámite y quedó aprobada una comisión de investigación sobre este tema. Hemos venido a despertaros a los que ya retomáis el puesto porque ya estabais antes o volvéis a retomarlo y a los que lo cogéis de nuevo. Y bueno, queremos captar vuestra atención porque creemos que es un problema que tiene una fácil solución y además la requiere rápida, porque si no, deja de serlo. Como veis, os voy a hacer una pequeña presentación con unas diapositivas, y como veis en la primera, decimos y alto y claro que el agua de nuestros grifos no es 100% segura ni de excelente calidad, porque Oyola tiene lindano. Y decimos esto porque nuestras instituciones dicen que no pasa nada. Oyola es un pantano contaminado y a día de hoy tenemos la suerte de que temporalmente de nuevo está cerrado. Desde el 2008 ha tenido una serie de incidentes, llegando en un momento a tener 500 nanogramos por litro en el pantano y 390 en el grifo. Ahí las instituciones, incluso Sanidad, nos decían como que era un peligro pequeño y que como mucho eso lo habíamos estado tomando durante 3 meses. Eso es lo que nos empezó a preocupar, porque nosotros entendíamos que como mínimo lo habíamos estado tomando durante 3 meses. Como os decía, la situación del pantano al día de hoy es prácticamente seco, mientras las instituciones nos han estado diciendo que es el pantano más vigilado del mundo, que no nos tenemos que preocupar, nos han enterado que se han quedado sin agua. El pasado 26 de septiembre, pues con una red de vigilancia de los propios vecinos y vecinas del municipio, comprobamos que estaban los niveles muy bajos. Ahí se pueden ver una serie de fotografías. Y la preocupación que nos entraba era de que al bajar el nivel de agua aumenta el parámetro de contaminación o estamos en riesgo de que eso pueda aumentar, ¿no? A pesar de ser, como digo, el pantano más vigilado del mundo, como nos cuentan, cuando nos ponemos en contacto con la Agencia Vasca del Agua, no saben a qué nivel está, ni si estamos o no estamos conectados. Nos remiten al gestor del pantano, que es el ayuntamiento, y preguntamos y nuevamente no saben qué pasa, a qué nivel estaban, ni si estábamos o no estábamos conectados. Ante esta falta de respuesta, lo que hicimos fue presentar una serie de denuncias administrativas a todas las ventanillas, a todas las administraciones que les corresponden, para poner en su conocimiento esta situación y para aprovechar que ahora el pantano se puede pasear por encima para coger muestras de esos lodos, de esos fondos y comprobar en qué situación estamos. El pantano está situado en Vizcaya, en la comunidad autónoma vasca, en el País Vasco. Abastece a 2 municipios, que son Sestao y Baracaldo, y una población superior a 100.000 habitantes. El HCA Selindano es bioacumulativo, o sea que nuestro cuerpo no lo puede rechazar. Y está calificado por esta casa como una sustancia peligrosa y prioritaria. Por eso decimos que no es apto para la captación, es el punto, para la captación de agua de producción. Y sin embargo, nos están planteando desde la propia URA que no importa que entre el lindano en el pantano porque no sale. O que la ley que ellos van a la ley de sanidad, diciéndonos que
que de plaguicidas en general puede haber hasta 100 nanogramos por litro en el agua o hasta 500 en la suma de plaguicidas, haciéndonos la trampa de que no es un plaguicida, fue un plaguicida, es una sustancia peligrosa prioritaria y que tiene 20 nanogramos como medida máxima admisible media anual y 40 puntual, que se aleja bastante de esos 100 que dicen. Y como veréis en un dossier que os van a pasar o os pasaremos luego, en algunos de los estudios del propio ASTI, que es encargados por la Agencia Vasca del Agua, reconoce que no se están cumpliendo los parámetros en ese pantano. Como os decía antes, el 29 de julio del 2008 fue el primer incidente en la estación de Basachu, que es la que abastece a los municipios de Baracaldo y Sestao, llegó a haber 193 nanogramos por litro en el agua. En el pantano, como os decía, en las mismas fechas, llegó a haber 491 nanogramos por litro. Nunca se ha hecho un estudio, bueno, se hizo un estudio por parte de la universidad para ver de dónde venía ese contaminante, no se logró descubrir. Lo que sí se detectó es por dónde venía, por el arroyo Ángela. Nunca se habían hecho analíticas de sedimento en biota. Se hizo una única analítica en el 2008 y en el 2009. Como podéis ver, este es un extracto de la tabla de esos estudios y nos lleva, tenemos un punto en el que aparece 1,80 miligramos por kilo, o sea que si lo llevamos a nanogramos tenemos 1.800.000 nanogramos y sin embargo nos dicen que ese agua se puede utilizar para beber. En ese momento se cierra el pantano de Oriola y se prepara un protocolo para a ver cómo se puede utilizar el agua. Bueno, es lo que comenté en esta diapositiva. Parece que, como decía antes, en la Universidad del País Vasco hace el estudio. No logra averiguar porque está situado en una zona cárstica, en una zona de antiguas minas, de dónde o dónde está la contaminación, pero sí por dónde viene, que es por el arroyo Ángela. Y también llegan a una conclusión que es la de que cuando aparecen elevadas precipitaciones hay un arrastre mayor hacia el pantano de esa sustancia. En el 2010, Mercedes Estévez, que era la directora entonces de Salud Pública, dijo que el HCGH lindano es una sustancia cancerígena, por lo que se deben extremar las precauciones. Aunque el riesgo sea muy bajo, no es nulo. Existen otros suministros alternativos, evitando así riesgos innecesarios. Y sin embargo, a pesar de esta recomendación, Sanidad permite al ayuntamiento, al gobierno municipal, que pueda utilizar ese agua. Hay una curiosidad que se da en estos momentos también, y es que cuando empiezan, cuando se hacen estos estudios, se plantean, ya que averiguan por dónde viene la contaminación, se plantean la posibilidad de desviar, hacer un bypass con el arroyo Ángela y que no pase por el pantano. Pero el estudio de impacto medioambiental llega a la conclusión de que no se puede hacer ese bypass porque es de un gran impacto medioambiental la dispersión aguas abajo del pantano. Y sin embargo, al mismo tiempo, las mismas instituciones que toman esa decisión nos están diciendo que se puede beber o que podemos utilizar ese agua. En julio de 2011 se vuelve a usar el embalse otra vez de nuevo. En noviembre de 2011 también se cierra otra vez el embalse, porque una de las cosas que hay en el protocolo es vamos a medir una vez a la semana, y en dos sitios, en la salida del pantano y en el arroyo Ángela. Y otra de las características, que es otra de los temas que se pone en el protocolo, es un caudalímetro que cuando se pasaban de 50 litros por minuto de caudal se cortaba el abastecimiento porque se preveía que iba a haber una aportación mayor de ese pesticida o de ese contaminante, de esa sustancia peligrosa. Entonces, como el pantano está muchas veces, tiene muchas veces esos periodos de apertura, cierre, apertura, cierre, llega un momento en que eliminan del protocolo esa parte del caudalímetro
y ya no hace falta, ya no es necesario, con vigilarlo, con ver esas analíticas semanales, pues es suficiente, nos plantean, ¿no? Y desde el 22 de abril del 2013, por decreto de alcaldía, y a pesar de que en tres ocasiones en el ayuntamiento toda la oposición aprueba en pleno municipal la no conexión del pantano hasta que se eliminen los focos, por decreto de alcaldía se abre o se pone en uso este pantano. El pantano del que estamos hablando, del que se extrae el agua, pasa por la estación de Basacho y también se aportan a esa estación otras aguas de otros pantanos del mismo estilo pequeños que son el de Activa y el de Mocedad. Con eso consiguen mezclar las aguas y lo que están haciendo pues, es poniéndolas en nuestros grifos de una manera diluida, bajando o jugando con el parámetro de contaminación, aportando agua limpia. En la próxima diapositiva está un poco el esquema del funcionamiento de esa estación, ¿no? Pasamos a la siguiente, que es un poco la misma, pero aquí lo vamos a pasar a la siguiente, por favor. Lo vamos a ver más claro. Lo que decíamos antes, en rojo tenemos Escorretería La Borriga, Arroyo Ángela, que es por donde sabemos que nos viene el blindaje. En medio tenemos ahí un rojo azul que es el pantano de Oyola. Hay otras fuentes que aportan al pantano de Oyola, que las ponemos en azul, y luego esto va a la estación de Basacho, al que al mismo tiempo vemos que aparecen otras flechas, ¿no? Activa, Nocedal y fuentes de Gorostiza, que también alimentan esa edad. Y por otra parte, al depósito de Sazal llega agua ya tratada de la estación de Ventada. ¿Qué es lo que estaba comentando antes? Nos están metiendo el agua contaminada con más litros de agua, entre comillas, limpia, sin problema, y están haciendo una dilución de la contaminación. Eso no lo permite la legislación. Cualquier empresa que tiene un punto de vertido, tal, no sé qué, no le dejan hacer eso. ¿Cómo puede hacer la administración lo mismo? O sea, ¿de dónde se saca el permiso? ¿Por qué no lo ha hecho caso? En febrero, noviembre y diciembre de 2013 entró de nuevo, cuando ya nos decían que el incidente es pequeño, tiene que ser una cantidad muy pequeña y tiende al cero, pues en el 2013 en varias ocasiones vuelve a entrar HTH eliminado. En enero y julio del 2014, hace unos meses, volvió a entrar. Esta última vez que entró, cuando ya nos decían ahora sí que es cero, ahora ya está bien, entró 39,40 nanogramos por litro, casi la máxima admisible. O sea, ya veis que no se aleja absolutamente nada. Y ahora hay una serie de diapositivas que son las analíticas, las hemos puesto porque no trabajamos con ningún dato propio, todos los datos son de la administración, en las que se ha pasado. O sea, en las propias analíticas se ve que se ha pasado esas cantidades, ¿no? Y tenemos, sigue pasando, ¿vale? Esta es una diapositiva de, bueno, es la página 30 de un trabajo que decía antes, del trabajo de Asti Tendaria, encargado por la Agencia Vasca del Agua, que estudia los problemas del HTH en el río y los ríos tributarios. Y aparece ahí a la parte de arriba el embalse de Oyola como una parte de las cabeceras de uno de los tributarios del río. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que nos están haciendo trampas al solitario, decimos. ¿Por qué? Porque esto tiene mucho que ver con el plan hidrográfico. Porque tienen que cumplirse los objetivos de remediación de HTH, porque así se lo manda la normativa marco del agua. Para el 2025 tiene que ser cero y para el 2015 tenía que haber un plan, o sea, tenía que haber ya un plan de acción y de remediación de estas zonas, y eso no está hecho. Entonces es mejor no verlo, no tenerlo, no contarlo. ¿Qué es lo que pedimos y reclamamos los vecinos? Que a ver si se nos pregunta a la ciudadanía
si queremos asumir el riesgo de utilizar ese agua, máxime cuando no es un elemento que es necesario, porque solo supone un 22% del agua que está tratando la estación de tal de Basachu, y cuando no está conectada ni siquiera con las otras fuentes que aportan a esa estación, tenemos problemas de abastecimiento. ¿Qué decimos? Que se nos deje decidir, que nadie decida por nosotros. Y exigimos que se garantice la desconexión del embalse de Oyola a la red de abastecimiento hasta que se dé la eliminación de cualquier foco de vertido. Se declara el punto como no apto para la captación para el agua de producción de consumo humano y por exponernos a un riesgo que no es necesario y que no estamos dispuestos a correr. No queremos lindarnos nuestra agua, porque no queremos lindarnos nuestra agua porque el lindano no solo lo podemos tomar por vía digestiva, por ingestión directa. El agua la utilizamos para lavarnos, para cocinar, para regar nuestras plantas, nuestros alimentos y, desgraciadamente, para regar y limpiar nuestras calles, lo que supone una dispersión muy amplia de la contaminación. Para eso hemos estado haciendo, o estamos en una campaña de recogida de firmas y de apoyo, y queríamos terminar diciendo que donar agua nos da vida, tomar conciencia nos dará agua. Y eso es lo que os venimos a pedir. Que pongáis en marcha, que pongáis las pilas y que pongáis en marcha la comisión de investigación y que se exija a nuestras instituciones o que se haga llegar desde aquí nuestra voz, ya que allí pues, no parece que se nos escuche y que esto requiere una solución urgente. En la carpeta, si os han pasado, os pasaremos, tenéis una pequeña presentación en el disco, tenéis, bueno, está la diapositiva que os planteaba y en el disco tenéis un índice también, en el disco hay una serie de documentos, está tanto la queja que presentamos a la Comisión Europea como la petición que hicimos a la Comisión de Peticiones, las contestaciones que ha habido y las últimas denuncias con las fotografías a las instituciones implicadas de la situación actual del pantano, para que no que consigamos que no se vuelva a conectar ese pantano envenenado a nuestros riesgos. Muchas gracias. Y si tenéis alguna pregunta, queréis alguna aclaración sobre el tema, pues ahora es el momento.